Por fin terminó el bendito parón de selecciones y con ello, la Liga MX nos tiene preparado un fin de semana de lujo con algunos partidazos. ¿Quién dará la sorpresa en esta jornada? Bueno, pues te contamos nuestros pronósticos de la fecha 13 del Clausura 2023. ¡Comenzamos! La jornada 13 inicia este bellísimo viernes botanero con un Puebla recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León, un partido en el que los felinos se enfrentarán a los camoteros sin Guiñac, no por una lesión, sino por un cuadro de bronquitis aguda. Sin embargo, el equipo de los Tigres sigue siendo ampliamente superior línea por línea en comparación a su rival el Puebla. De hecho, los camoteros son el peor equipo de toda la Liga MX hasta el momento, así que le doy la victoria a los dirigidos por Robert Dante Siboldi y por qué no hasta una diferencia de 2 goles. El siguiente partido es el del América en contra del Atlético San Luis desde el Coloso de Santa Úrsula. El cuadro del vigente campeón llega bastante mermado por lesiones y por la fecha FIFA. Quiñones está en duda, Fidalgo, Valdés y Zendejas están lesionados. Y por si no fuera poco, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky no van a estar disponibles muy seguramente para este encuentro porque vienen de apenas de un viaje muy largo con sus selecciones. Es por eso que voy con un empate para este partido, porque la verdad es que se ve un América bastante debilitado. Y ya pudimos ver en el amistoso contra Cruz Azul que cuando sus mejores hombres no están en la cancha, la verdad es que adolecen demasiado. Así que, ¿por qué no? El San Luis puede tener un poco de chances de sacarle al menos el empate a las Águilas. Para terminar el viernes, y tal vez no de la mejor manera, el Mazatlán recibirá a los Xolos de Tijuana. Un duelo de sotaneros que no promete muchas emociones. Ojo con los Xolos del Piojo Herrera, que son el único equipo que no ha ganado ni un solo partido, y aún así no están en el último lugar. Yo me voy con una victoria para los locales por la mínima diferencia. El sábado nos esperan partidazos, la verdad. Los tres, a mi parecer, son imperdibles. Primero, Rayados se enfrenta a las Chivas del Guadalajara desde el estadio BBVA, y el rebaño está en una mala racha, y aunque no se le puede dar por muerto nunca, y los veo dándole batalla a los regios. Sin embargo, la balanza se inclina a que los Rayados se llevarán la victoria, pues la verdad es que tienen un plantel muy pero que muy poderoso, si por algo son los líderes actuales de la Liga MX. Simultáneamente a este habrá otro partido que a lo mejor y pasa un poco desapercibido, pero aún así es un gran juego. Hablamos de los Tuzos del Pachuca en contra de los Diablos Rojos del Toluca, y aunque los Tuzos agarraron una pequeña racha negativa, sigo confiando en que Almada aún puede exprimirle bastante a la mejor cantera de México. Aún así, no creo que le alcance a los Tuzos para ganarle a estos Diablos Rojos, que la verdad están en un gran momento, por lo que yo me voy con un empate para este partido. La joya de la corona para este sábado futbolero es el Pumas en contra de Cruz Azul, pues sin duda pinta a ser el partido de la jornada. Cruz Azul busca retomar los primeros puestos y los Pumas mantenerse en puestos de play-in, porque una derrota y la combinación de otros resultados lo podrían dejar fuera momentáneamente. Y ojo que enfrente tendrán a un equipo bastante trabajado, que sobre todo si Martín Anselmi logró corregir los errores que pues le hicieron estar en esta pequeña mala racha, pues seguramente salgan como los principales favoritos. Es por eso que yo me voy con una victoria para Cruz Azul. El domingo por la tarde, el primer partido que tenemos, la verdad es que está bastante tranquilo y poco prometedor, pues el Atlas y los Gallos del Querétaro se enfrentarán en el Estadio Jalisco. Y ojito con los dirigidos por Mauro Gerg, que la verdad es que calladitos están haciendo una gran campaña, ya que son el tercer equipo que más puntos ha conseguido en sus últimos 5 encuentros. 12 puntos para ser exactos, solamente por detrás de Monterrey y Toluca con 3 unidades. Es por eso que yo me voy con la victoria para los Gallos del Querétaro. Necaxa y León seguramente van a protagonizar uno de los partidos más parejos de esta jornada. Los Rayos llegan motivados después de ganar la Cruz Azul, y el cuadro de León, la verdad es que viene retomando su nivel poco a poco. Es por eso que yo me voy con un empate para este partido. Y para cerrar el fin de semana futbolero con broche de oro, pues bueno, tendremos un partido de los Bravos de Juárez en contra de Santos Laguna. Dos equipos que no le están pasando nada bien en el torneo, en especial los Bravos de Juárez, que están siendo el segundo peor equipo de toda la temporada. Y Santos está tratando de reubicarse después de las bajas sensibles que ha tenido, sobre todo en la delantera.
Sin embargo, yo aún así le doy la victoria a los laguneros por encima de los bravos. En fin, de esta manera terminamos nuestros pronósticos para esta jornada 13 de la Liga MX. No olvides dejar los tuyos en los comentarios, pues ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos y sobre todo vamos a estar viendo quién le atinó a más resultados en sus pronósticos. Yo soy Emilio para Hablemos de Fútbol MX y nos vemos en un próximo video. Adiós.